Antes de empezar con el video, quiero recomendarte Pokémon Go for Sale. Es una página de Pokémon Go donde podrás encontrar muchísimas cuentas, algunas desde $15 nivel 31, otras con muchísimos legendarios y shinies. Venden Pokémon individuales ideales para el PvP. Tiene soporte que te ayuda a las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle clic donde dice giveaway para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. Hey, ¿qué tal mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy, porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, creo que estamos con un nuevo videito para el canal, porque hoy vengo a traerles un video que ya les había traído hace un tiempo, pero que yo sabía que tenía que renovar, que yo sabía que tenía que actualizar, porque cuando traje ese videito, cuando lo traje apenas estaba en la versión beta, es decir, apenas estaba saliendo como tal esta nueva actualización del hack. Así que yo dije, más adelante tengo que traerles otro videito para saber más a fondo qué fue lo que pasó, para saber más a fondo cómo es que funciona esto. Bueno, muchísimas cosas que tenía que traerles. Es que el día de hoy vengo a traerles este hack para Android, por si las personas quieren jugar Pokémon GO desde casa con Android. Pues el día de hoy vengo a traerte este truquito, ¿no? Este hack para Android. Así que bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a grabar aquí en este dispositivo de Android, que puede ser cualquier Android de 6 en adelante. Obviamente depende de tu dispositivo si te funcione bien o mal, porque si tienes un dispositivo que sea un poco antiguo, pues puede que te funcione un poco un medio malongo. Pero bueno, funciona para cualquier dispositivo Android y no hay necesidad de root. Así que mi crack, no te olvides de dejar un like en este video si quieres que siga trayendo más videos como este, y cuando salga otro hack, pues aparte de este, también te lo siga trayendo, obviamente. Así que espero ver tu like por aquí abajo. Mi crack, antes de seguir con el video, quiero recordarte que tenemos servidores de Discord donde podrás encontrar coordenadas de todo tipo, nidos y muchas cosas más. Los links están en la descripción. Te espero. Bien, mis cracks, pues en este caso, en la descripción les voy a dejar un link para que puedan ir a esta página, que es la página de PogoChar. Como pueden ver, aquí está la página, y lo que van a hacer aquí es lo siguiente: simplemente aparece un botón azul que dice Download. Este botoncito que está aquí apareciendo, simplemente le damos ahí donde dice Download y les va a aparecer ese letrerito que dice no quieres descargar. Bueno, esa porque yo ya la tengo descargada, ¿no? Pero les va a pedir que si no quieren descargar de nuevo, simplemente le dan a descargar y les va a iniciar la descarga. Hago un inciso aquí para decir que el Pokémon GO normal, el de toda la vida, tienes que eliminarlo antes de hacer esta instalación, o si no, no te va a instalar. Así que vamos a proceder a eliminar el Pokémon GO. Le damos a desinstalar. Tiene que estar desinstalado antes de que tratemos de instalar el PogoSharp, o si no, nos va a presentar un error. Así que bien, vamos a volver aquí y vamos a bajar. Vamos a esperar a que este PogoSharp pues termine de descargar para poder proseguir con este tutorial, ¿no? Así que cuando descargue, ya seguimos con el tutorial. Bien, cracks, como pueden ver aquí, ya descargó. Aquí ya aparece la descarga, se ha completado. Simplemente cuando esto aparezca, le damos aquí encima y nos va a conducir a una instalación de paquete normal, de una aplicación normal. Aparece Pokémon GO, no aparece nada más. Simplemente le vamos a dar aquí donde dice instalar y listo. Aquí va a empezar a instalar con completa normalidad, como una aplicación normal. No tienes nada que temer, nada de absolutamente nada. Simplemente esperamos tranquilamente a que esta instalación termine, lo cual no va a tardar mucho, la verdad. Ustedes saben que esto tardará unos minuticos, pero unos minuticos, muy pocos minutos. Miren, ahí ya dice que se instaló la aplicación y lo que está haciendo ahora es analizármela, pero le vamos a dar acá a detener. Ahora ya podemos abrir la aplicación con normalidad. La abrimos y nos abre la interfaz de Pokémon GO, porque es básicamente lo mismo que Pokémon GO. Bien, ahí aparece Niantic y como pueden ver va a abrir normal, va a abrir como una aplicación, como cualquier aplicación que descargues de Pokémon GO. Aquí aparece para que normal pongas tu cuenta, para que normal pongas todo lo que siempre has puesto. Por ejemplo, yo siempre pongo en mi caso una fecha inferior a el 2000 para que no presente ningún tipo de error. Le doy a enviar y le doy a jugador existente, si el caso es pues que voy a seguir jugando con mi cuenta, ¿no? Aquí tengo que decirles que esto no funciona con Google, este programa no funciona con Google. Si lo doy aquí en Google, me aparece que no se puede entrar con Google, pero sí funciona con Facebook y cuenta de club de entrenadores. En el caso de que tengas una cuenta de Google y quieras jugar con esa cuenta en Facebook, pues bueno, en Pokémon GO simplemente la vinculas a tu Facebook en opciones del juego normal. Si te metes a opciones, va a aparecer una opción para vincular tu cuenta de Google con Facebook, y cuando la vincules, simplemente le das acá a iniciar sesión con Facebook, entras con tu cuenta de Facebook normal y ya eso será todo lo que tendrás que hacer, ¿no? Así que voy a meter mi cuenta de Facebook para poder proseguir con el tutorial. Después de que ya hayas metido todos tus datos, simplemente te va a aparecer esto que dice continuar o cancelar. Le vamos a dar encima de continuar tranquilamente.
y va a empezar a cargar normal, normal, normal ahí el Pokémon GO. Ahí aparece que ya ha entrado la cuenta con completa normalidad y nos va a empezar a cargar la interfaz del juego con completa normalidad. ¿Qué tiene de diferencia esta versión a la versión original del juego? Pues básicamente que con esta podrás jugar desde casa. Esta versión tiene una versión gratuita y una versión de paga. La de paga tendrás que pagar $5 al mes y la gratuita es esta que yo estoy utilizando en este preciso momento. Así que ahorita te digo unas diferencias y te trato de dar algunas soluciones para esas falencias que tiene, por así decirlo, la versión gratuita. Ahora bien, ahí cargo, como pueden ver, ya Pokémon GO normal. Luego se les actualizará la interfaz, porque ustedes me estarán diciendo, sí, pero esa aparece la interfaz de la versión vieja de Pokémon GO. No se preocupen, luego lo abrirán y ya les va a aparecer la interfaz normal, la de la nueva actualización. Simplemente le vamos a permitir, y como pueden ver aquí, me acaba de salir el joystick arriba en la parte superior. Simplemente corremos esto para acá, le damos OK y ahí me aparece esto. Vamos a esperar a que nos cargue normal. Tranquilos, mis cracks, deben recordar que tienen que tener la ubicación del teléfono activada para que no les presente ningún error. Ahora bien, como pueden ver ahí, ya me cargaron las calles, ya me cargó todo, ya me cargaron las cosas completamente normal, así que vamos a movernos un poco por acá. Y como pueden ver ahí, el avatar está caminando, ¿no? Vamos a quitar las noticias y todo esto. Les voy a explicar más o menos por encima cómo funciona todo esto, ¿no? Aquí aparece una estrellita arriba, simplemente le damos a esa estrellita y nos va a desglosar algunas opciones. El mapa, la velocidad, el auto walk, el la fit, favoritos, teleport y settings. En settings vamos a poder cuadrar algunas opciones. Por ejemplo, aquí lo voy a dar en settings y aquí me aparece eso de hide de PogoChar. No lo utilicen, no lo hundan, porque eso es cada vez que pues los esconde el PogoChar, así que eso es como muy innecesario. Este que dice Couch Preview significa que te dice si el Pokémon se queda capturado o si se va a salir, así que este lo voy a activar para saber si el Pokémon se va o se queda. Acá abajo donde dice esto Nice, Great, Excellent y Curveball, lo que pasa es que, por ejemplo, si tú necesitas hacer unas misiones que tengas que hacer 3 tiros excelentes con bola curva seguidos, entonces activas estas dos opciones, esta y esta, y cada vez que le pegues a un Pokémon, siempre que le pegues va a salir que fue excelente y con bola curva. Así que esto es como para facilitarte ese tipo de misiones. No te recomiendo que tires todo excelente, porque a la larga se supone, no estoy seguro, pero dicen que da sospechas de que te pueden banear, así que te recomiendo que hagas algunos tiros al día o que lo utilices para misiones y luego ya lo dejes de utilizar. Ahora bien, ¿qué más? Aquí, como pueden ver, aparece una opción que dice Activate, que es para la versión Premium. Que la versión Premium te da algunas cosillas y entre ellas la más importante y por lo que la gente, las dos cosas como que las que más pide la gente son el Auto Walk, que es que el avatar camine solo por el mapa, aunque eso no es tan necesario. Y la otra cosa que piden es la Feed, o sea, la Feed son coordenadas de Pokémon 100%. Y por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo rápido. Por ejemplo, mis cracks, miren este Metagross que ustedes pueden ver aquí. Este Metagross es con estadísticas perfectas de 15, 15 y 15. La versión de Premium de PogoChar tiene este radar para poder encontrar este tipo de Pokémon y la versión gratuita no lo tiene. Pero para eso yo te voy a dar una solución que igual también pues me ayuda a mí, porque es la aplicación que yo desarrollé, ¿no? Bien, cracks, en la descripción de este video también te voy a dejar el link de este radar que estás viendo aquí. Como puedes ver, aparecen varios Pokémon y este radar también hace que encuentres esos Pokémon 100%. La aplicación es totalmente gratuita, te la voy a dejar en la descripción para que también vayas y la descargues. Como puedes ver, aquí aparecen todos los Pokémon que son 100%, aparecen Mudkip, Makuhita. Entonces lo que hace es que cuando tú le hundes un Pokémon, por ejemplo a este Fennekin que aparece por acá, si le doy me va a dar unas coordenadas que son las coordenadas donde ese Pokémon se va a encontrar. Así que si queremos ir por ese Pokémon, simplemente lo que tenemos que hacer es copiar las coordenadas, devolvernos al Pokémon GO, nos salimos, le hundimos aquí en la estrellita, le damos aquí en Teleport. Y cuando le demos aquí en Teleport nos van a aparecer automáticamente las coordenadas ya pegadas. Así que simplemente le vamos a dar a aceptar y aquí nos aparece esto que dice por favor respeta los tiempos de salto, que eso ahorita se los va a explicar. Le damos I know y nos va a teletransportar justo donde ese Pokémon que acabamos de ver en el radar. Así que vamos a movernos un poco para que el Pokémon aparezca. Solamente nos caminamos un poquito para que ya spawnen las Pokeparadas y también, bueno, aparezcan las Pokeparadas y spawnen los Pokémon, que siempre se demoran unos segunditos en aparecer. Así que vamos a esperar a que aparezcan y miren, como pueden ver, aquí apareció el Fennekin que acabamos de ver en el radar y vamos a ver si es el mismo Fennekin de ahora. Así que lo que voy a hacer ahora es darle aquí y quitar esto del RA Plus, así que en un segundo lo quito y miren acá, dice que este Fennekin es de un PC de 323, vamos a corroborar en el radar si es el mismo Fennekin. Y como pueden ver aquí dice que tiene un PC de 323, así que efectivamente es el mismo. Si yo lo capturo en este momento, va a ser por ejemplo 100%, así que vamos a ver si se queda este, si dice Couch, o sea que ya se puede quedar.
Y vamos a ver si de verdad funciona este radar para también recomendárselos como, como cualquier radar que obviamente yo les recomendaría. No les recomendaría nada si no sirviera, así que vamos a valorar esto rápido para seguir mostrándoles qué más tiene este joystick, ¿no? Así que como pueden ver, efectivamente es 100% y funciona bastante bien este radar. Así que se los dejo también en la descripción, totalmente gratis para que lo vayan a descargar. Ahora bien, como pueden ver con este radar aquí, si le subo la velocidad a bicicleta, empieza a caminar más rápido el avatar, ¿no? Entre más le suba la velocidad, más rápido camina. Así que tú verás en qué velocidad lo tienes. No te recomiendo una velocidad tan alta, porque si tienes una velocidad muy alta, te puedes ver perjudicado, así como que no eclosiona huevos y también te puede detectar el juego que estás caminando muy rápido. Así que te recomiendo una velocidad intermedia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también? ¿Qué más podemos hacer con eso? Podemos ir a teletransportarnos, a girar preparadas, hacer incursiones, todo lo normal, ¿no? Pero para teletransportarte de un país a otro país deberás esperar un tiempo de 2 horas con 15 minutos con el juego cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo abra el juego puedo teletransportarme a otro país, pero en ese país juego un rato, giro preparadas, atrapo Pokémon y todo lo demás. Y para poder ir a otro país distinto debo cerrar el juego y cerrarlo por 2 horas con 15 minutos, luego a las 2 horas con 15 minutos lo puedo volver a abrir y al abrirlo pues simplemente puedo ir a un país distinto, ¿ya? El softbank se activa cuando capturas un Pokémon o cuando giras una Poképarada o cuando alimentas un Pokémon, así que si haces cualquiera de esas tres cosas ya no podrás volar a otro país, así que ya sabes mi crack que debes tener cuidado con esto. Este radar que yo les dejé acá también tiene la opción de Pokémon de PvP, como pueden ver acá al lado hay una opción que dice PvP, aquí aparecen los Pokémon perfectos para el PvP desde rango 1 a rango 5, por ejemplo aquí dice que tenemos un Swallow, bueno más bien miren este Torchic que dice que evoluciona un Blaziken y el Blaziken va a quedar con 2500 exactos de PC para la liga, pues obviamente la Ultra, ¿no? También aparece por aquí un Trico que dice que evoluciona en un Sceptile con 2495 y así poco a poco podrás encontrar en este radar Pokémon que son perfectos para el PvP, para la liga Super como para la liga Ultra, así que también lo puedes utilizar para eso si es que obviamente te apetece. Así que mi crack, te dejo el link obviamente de ambas cosas en la descripción para que puedas ir a jugar Pokémon GO desde casa, para que puedas capturar Pokémon que sean 100% de IV y también obviamente para que captures Pokémon perfectos para el PvP, para que hagas incursiones y para que hagas muchísimas con muchísimas cosas más. Si necesitas alguna cosa, ya sabes, no dudes dejármelo en los comentarios y dejar un like en este video. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao.